Muy buenos días, el señor don Ángel. Es usted, muy buenos días. Le llamo de aquí del ayuntamiento de. Soy uno de los responsables del departamento de reclamaciones y parece ser que ha tenido usted un problema con un accidente de moto en el mes de agosto, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que usted quiere exigir aquí dentro de lo que es el parte de incidencias? El problema es que no habían limpiado la calle. Adjunté las fotos en la denuncia y todo. Sí, eso sí lo he visto, que estaba la calle un poco sucia. Y luego además es que se vino la policía municipal. ¿Sí? Y corroboró lo que ya había dicho. Usted tendría que ponerse en contacto con su seguro para que pudiera explicarle este tipo de situación, pero nosotros aquí en el ayuntamiento es que no podemos hacer nada, ¿eh? Lo que tendrían que hacer ustedes es limpiar una calle que estaba sucia, o sea, pero con un nivel de suciedad aplastante. Pues entonces, como ayuntamiento, decidme usted quién tiene la culpa ahí. Vamos a ver, señor. Primeramente, nosotros somos los primeros que cuando hay cualquier tipo de defecto en una calle, somos responsables automáticamente viendo y estudiando cuál es la situación. Pero usted se ha caído de la moto y no es culpa de nosotros que usted se haya caído de la moto. Es decir, si usted se ha caído de la moto... La calzada no... Yo no circulo por tierra. Pero la versión que la policía, señor, la versión que la policía nos ha dado a nosotros no es la misma versión que me está usted contando, perdóneme, porque primeramente voy a repetirle de que usted está pidiendo unos daños y perjuicios por la situación de un accidente que ha tenido usted con la moto. Si yo me he caído de la moto, pues usted tiene una calle sucia. Pero señor, vamos a una cosa. Cuando usted dice la calle sucia, ¿a qué se refiere usted de la calle sucia? A la calle sucia, a que hay una riada de tierra de 2 centímetros por a lo mejor 4 o 5 metros de tierra. Pero una porque ha sido producida por agua, señor, eso. Ah, pues ese ya es su problema. Tendrán que limpiar el ayuntamiento, que pasaron 4 días de la riada ya. Y ves a los de mantenimiento haciendo otro tipo de cosas, no le voy a consentir de que usted esté hablando y difamando sobre los empleados de la limpieza de aquí de... Yo no estoy diciendo dónde tiene que gestionar, meter a los obreros. Le estoy diciendo que pasado 4 días, porque si dices, no, es que es el mismo día, llovido, se puede entender perfectamente. Pero pasado 4 días, eso tenía que estar perfectamente. Sí, pero le vuelvo a insistir y le vuelvo a repetir que usted no es nadie para decir cómo tenemos que nosotros emplear. Y usted tampoco es nadie para gritarme. No, yo no le estoy gritando, simplemente lo que noto que usted es un listo que quiere aprovecharse del seguro. Y como contribuyente del ayuntamiento, usted me dé un respeto. Entonces, hábleme bajito y con buena letra. No, y le voy a decir otra cosa y se lo digo, señor Daniel, y se lo digo claramente, ¿eh? No se le ocurra confundirse conmigo. Dígame usted quién es. Sí, coja mi nombre. Don Nicolás. ¿Sí? Sánchez. Yo no tengo nada más que hablar con usted. Una cosa, oiga. Ponte tú ahora, cuando coja el teléfono, pon tú y di que estás hablando, que estás llamándole y que comunica. Pero tú no digas nada, como si nada, ¿sabes? Dani. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Te estoy llamando, estás comunicado todo el rato, macho. Es que en el ayuntamiento están hablando de ti. O sea que... Pero una liada que los flipa. ¿Qué ha pasado? Nada, una tontería como templo. Pero vamos, que a mí me... Un tío que me está diciendo que no tiene... Que el tema de lo de la moto que no tiene cabida. Pero vamos. Señor David, le estoy escuchando y estoy grabando esta conversación. Me da absolutamente igual lo que... Sí. Vamos. Pues vente para el ayuntamiento. Apréndase usted mi nombre, apréndaselo para empezar. Si quieres te digo el DNI también. Bien, pero que digo que... absolutamente igual quién es usted. Vale. Como dices el Papa. Vale, pues véngase para el ayuntamiento que cuando entre en mi despacho... ¿Para dónde? Mira, usted, le digo dónde estoy, se baja si quieres. Yo no tengo por qué perder el tiempo con una persona como usted. Vale, pues te voy a mandar un coche patrulla y te voy a quitar la tontería. ¿Con un patrulla de qué? No, es que te voy a traer esposado aquí al ayuntamiento y te voy a meter en mi despacho y voy a cerrar la puerta y tú y yo hablando solos. ¿Por qué vas muy de chulo por la vida tú? Que voy muy de chulo. Mira, campeón, no voy a subir a explicarte. ¿Me llamas campeón? Si eres un campeón. Te voy a decir una cosa, Daniel. Espera un segundo, que hasta le voy a aplaudir, mira. Campeón, que te montas en la patrulla con ellos y te vienes para acá, ¿o qué? ¿Pero quién es ese que aparece por ahí? ¡Tempejín Pandereta! ¿Qué eres tú, tío, o qué? Que no te rías, campeón. Bueno, Daniel, escucha, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial y que te está gastando tu tío una broma con todo el cariño. ¡Venga, un abrazo a Cuenca! ¡Un abrazo a Cuenca! ¡Chao! ¡Chao!